Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase virtual que corresponde a nuestra segunda semana del día 2. Este día, miren, vamos a, como siempre, les presento lo que sería el aula virtual y recordándoles que deben de ir avanzando en cada uno de los temas que se encuentran acá. Igualmente, realizar el examen de medio curso. Yo creo que a cada uno de ustedes les ha caído un mensaje donde les han pedido o les dan en este caso una sugerencia de cómo deberían de ir hasta el momento con las actividades que se encuentran en el aula virtual, indicándoles que para esta semana ya tendría que estar sección 1 y sección 2 y solamente estar realizando el examen de medio curso. No me voy a cansar de repetirles siempre a inicio de que deben de ir avanzando con cada una de las actividades que se encuentran acá. También quiero comentarles que se me ha dicho, en este caso que si usted, por ejemplo, revisa el video que se encuentra acá, por ejemplo, este video que se encuentra acá del tema que vamos a ver este día. Pero usted, al darle un clic, lo único que hizo fue empezar a avanzar así rápido para finalizarlo. El tiempo que le ha contado es más corto. Recuérdense que todas las acciones que ustedes vayan haciendo dentro del aula se les va tomando como récord de tiempo para completar su porcentaje. ¿Por qué les digo esto? Porque al final han completado las vistas, estos chequecitos que aparecen ahí, pero no les da el 100%, sino que les da un 80 o tal vez un 90. Pero es porque ustedes no visualizaron el video completo, sino que lo que hicieron fue irse pasando, pasando, pasando hasta llegar al final. Entonces, es importante que ustedes vayan viendo el video completo para que le vaya tomando el tiempo el aula virtual y al final ustedes tengan el 100% si así lo quieren. Muy bien, entonces les mencionaba que ahora vamos a estar viendo lista de validación con la función buscar V. Este es un tema que ustedes vieron en Excel intermedio, solamente la función buscar V. Dígame, Alejandro. Sí, todo lo que dice, excelente. Solo una, tengo una duda porque como que nos está invitando a que vayamos adelante de lo que usted está dando y en lo personal, digamos, yo voy en la plataforma, digamos, ahora vamos a ver esta clase, entonces yo, desde ayer a ahora he estado viendo lo, y avanzando en la plataforma lo que vamos a ver ahora, o sea, no me quiero avanzar. Adelantar en la plataforma lo que vamos a ver la otra semana. No sé si es correcto o en realidad tenemos que ir adelante de usted. Claro, excelente, Alejandro. Quiero mencionarle acá, le voy a poner una diferencia. En mi caso, si usted me pregunta a mí, me gustaría que ustedes fueran viendo, en este caso, sesión que vamos a ver sobre el tema y en este caso el video. Pero los de inglés corporativo los invitan a ustedes, ya que el aula está abierta desde el primer día que ustedes visualizan el aula virtual o ya tienen acceso al aula virtual, a que ustedes puedan ir en este caso avanzando, porque lo que ellos quieren es que ustedes puedan ir revisando la información. Por ejemplo, usted revisó tema de esta semana 1, 2 y 3. Entonces, usted ya sabe lo que vamos a tener esos 3 días. Esto es lo que ellos los invitan a cada uno de ustedes. Pero si usted considera que quiere ir viendo por cada día los temas que se encuentran acá y cada día usted tiene tiempo para poderlo hacer, perfecto, no hay ningún problema. Lo importante es que cuando finalicemos la semana, usted ya haya completado. Si usted lo quiere hacer de esa manera, no hay ningún problema. Solo es una sugerencia que le da el inglés corporativo para que ustedes en este caso vayan avanzando. Muy bien, miren, voy a compartirles en este momento lo que sería mi presentación. Permítanme un momento, permítanme un momento.
Perdón. Muy bien, entonces vamos a iniciar acá. Me dicen por favor si pueden ver mi presentación, que tenía acá Sí. unas dificultades. Gracias, muy amable. Muy bien, Bien, miren, sí. gracias. Muy bien, como siempre voy a presentar mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar los ejercicios y por último vamos a finalizar con cualquier consulta que ustedes tengan. Recuérdense que por tiempo estoy finalizando de 1 a 2 minutos antes para poderme incorporar más rápido a la siguiente clase que tengo. Pero siempre voy a estar tratando de terminar en este caso puntual, si así es, para poder iniciar con la otra clase. Muy bien, miren, como objetivo general de sesión, lograr que los participantes utilicen las listas con validación de datos y la función, en este caso, buscar V en la elaboración de facturas, en este caso, digitales para el ejercicio que se tiene en el aula virtual. Quiero mencionarles algo. Primero, ustedes ya reconocen y saben cómo poder trabajar la función buscar V. Quiero mencionarles para los que estuvieron conmigo en Excel Intermedio que una de las prácticas que realizamos fue validación con función buscar V. Esto ya ustedes ya lo saben trabajar. Ahora voy a tratar de explicárselos de otra forma, utilizando en este caso más funciones de las que hemos estado viendo para que ustedes vean cómo podemos anidar, cómo podemos usar, por ejemplo, lo que sería concatenación, por ejemplo, utilizar otra función que nos ayude o nos facilite para trabajar en este caso la función buscar. Igualmente voy a tratar de poderles explicar como un ejercicio básico de la función buscar V, en este caso trabajándolo con anidación y a la vez que podamos crear lo que sería una validación. También me recuerdo que el día de ayer me quedé pendiente de terminar de explicarles uno de los ejercicios que tuvimos al final, donde ustedes vieron que utilizamos en este caso concatenar, pero dejé el rango de celdas solamente con lo que es el nombre de la columna. Entonces ya voy a explicarles también eso último que me quedó pendiente en el ejercicio. Muy bien, miren, dice la teoría que la función buscar V busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla y luego devuelve un valor. Permítanme que voy a colocar el silenciador. Muy bien, ahí está. En este caso, de una tabla y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada de forma predeterminada. Dice que la tabla se ordena de forma ascendente. Nosotros tenemos que trabajar con una sintaxis y la sintaxis dice que la función buscar V hace el valor buscar matriz a buscar, en este caso el indicador de columna y el ordenador que puede ser en este caso 0 o 1. ¿Por qué 0? Porque dice que cuando nosotros colocamos 0, significa que puedo colocar falso y eso es exacto. O sea que lo que va a ir a buscar es exactamente lo que se encuentra en esta celda. Y ordenado puede ser en este caso verdadero, cuando verdadero es igual a 1 y 1 es una coincidencia que tiene para encontrar en este caso el resultado. Permítanme que se les ha activado alguien el micrófono. Muy bien, entonces eso hace la sintaxis de la función buscar V. Para esto, miren, vamos a trabajar acá un ejercicio en el cual vamos a identificar lo que sería la celda a la cual nosotros vamos a integrar una validación. Vamos a ir a buscar, en este caso, la función buscar V de una forma normal, teniendo ya una celda con validación. Y después vamos a crear con la función buscar V una anidación, en la cual vamos a utilizar un operador aritmético, que en este caso sería una resta,
para obtener lo que sería la diferencia de goles. Con esto les voy a enseñar cómo poder crear validación, cómo pueden utilizar la función buscar V con una validación y al final cómo poder crear una anidación si no lo vieron con la función en este caso buscar. Cuando nosotros en este caso trabajamos con la función validación y función buscar V, dice que esto trata de las listas de validación que nos ayudan a controlar el tipo de información ingresada en nuestras hojas de cálculo. Si combinamos esta funcionalidad con la función buscar V, podemos crear una tabla que cargue información adicional. Quiero poderles explicar de la manera, en este caso, sencilla, para que ustedes vayan retomando con todos los ejercicios que traigo y vayan viendo todas las formas en las cuales nosotros podemos utilizarlo. Ustedes tienen una gran ventaja en la cual yo les voy a explicar diferentes formas en las cuales lo pueden utilizar. Cuando nosotros trabajamos por inercia con Excel, tenemos que ir a buscar información para poder coincidir con esas funciones que nos ayudan al final a crear una búsqueda y que podamos en este caso tener una coincidencia con la validación que nosotros creamos. Voy a pasar en este caso a lo que sería mi libro de Excel. Solo permítanme acá. Yo creo que sería quiero abrirlo. Muy bien. Voy a compartirles en este momento el ejercicio antes de iniciar con la explicación del tema de este día. Muy bien, miren, ¿se recuerdan que ayer les enseñé que si yo me voy para fórmula y para administrador, yo no he creado ningún rango acá, pero sí puedo utilizar la función indirecto en el cual yo estoy colocando lo que sería esta celda, que sería A2. En este caso, cuando yo creo concatenar y entre comillas, yo creo un vínculo, ya ustedes ya vieron en Excel intermedio todas las diferentes formas en las cuales nosotros podemos crear vínculo. Vínculo de hoja a hoja en un mismo libro, vínculo en este caso con objeto, vínculo en este caso con con el nombre de las hojas y vínculo de un libro a otro. Entonces, cuando yo creo una vinculación, yo hubiera podido determinar acá en el rango de celdas solamente, por ejemplo, de B2 hasta B13. Pero porque todos tienen de B2 a B13. Miren, ustedes se pueden fijar acá. Pero ¿qué sucede si yo lo dejo de B2 hasta B13? Sería exactamente esto lo que me va a ir sumando. Por ejemplo, miren, voy a colocar acá lo que sería enero. Y vean que acá automáticamente tengo 36.442. Si ustedes se fijan acá, miren, yo tengo los 36.442. Acá se los estoy señalizando. Recuérdense que Excel tiene en este caso una barra que se le llama estado, en la cual ella me proporciona esta información cuando tengo datos numéricos contables. Entonces acá, miren, me está diciendo contables y normales. Me está diciendo que tengo 36.442. Si yo me voy para acá, esa cantidad tengo. Pero al dejarlo de esta manera, sin colocar el número de fila que corresponde, yo puedo integrar más información acá. Vean, por favor, todo lo que estoy integrando. Voy nuevamente a seleccionar y me está diciendo que ahora tengo 37.542. Si yo me posiciono acá, acá está la cantidad. O sea que estamos dejando libre, estoy diciéndole que él cuente desde la primera fila donde se encuentra la información hasta la 1.048.576 que tiene en Excel. Entonces, con esto ustedes pueden
seguir, por ejemplo, mire, voy a crear acá para que ustedes puedan estar observando, por ejemplo, están trabajando Excel en línea, entonces ustedes pueden seguir integrando y la persona, si solamente va a estar visualizando acá los totales de venta por cada mes, no tiene que estar yendo a seleccionar nuevamente el rango o estar determinando hasta dónde va a llegar, sino que podemos seguir colocando más información y automáticamente acá en lo que serían las funciones que hemos utilizado, él está realizando la suma y lo va a hacer para todas las celdas que nosotros tenemos acá. No sé si queda claro esa explicación que les acabo de dar o tienen alguna pregunta. Ingeniera, me imagino que funcionaría igual, por ejemplo, si a toda la columna le pusiéramos un nombre y a la hora de hacer la suma, hiciéramos llamado a toda, o sea, al nombre de toda la columna. Exacto, también lo O si podemos le hacer así. diésemos, un formato tabla, supongo que igual, ¿verdad? Formato de tabla, exacto, también igual. Ya vamos a ver la parte de formato de tabla. Este día viene la parte de formato de tablas que les quería explicar. Así es. Claro que lo podemos hacer de diferente forma. Si ustedes ven acá, yo lo que quiero es poder cada día incluirlas una forma diferente. Este día, la clase se va a tratar de eso, de poder en este caso trabajar con tablas de Excel, pero quiero indicarles algo, y eso ustedes lo tuvieron que ver, creo que en Excel base. Cuando nosotros trabajamos tablas de Excel, hay que tener mucho cuidado la orientación de la información que tenemos acá, porque a veces es mejor trabajar con rangos normales y no incluir en este caso lo que serían tablas de Excel. Solo las personas que conocen cómo trabajar tablas de Excel van a comprender mejor la información que tenemos acá, porque muchas veces nosotros estamos trabajando con tablas de Excel, pero esta información no solamente nosotros la estamos manipulando, sino que la están manipulando otros. Entonces ellos pueden llegar a desconfigurar las acciones que nosotros tenemos acá y estar trabajando después como rango. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero sí es otra forma de las dos que indicaba la compañera que nosotros en este caso podríamos trabajar. Pero no dejen en vano, ¿verdad? Esta acción en la cual también lo podemos hacer, indicándole en este caso a Excel que necesitamos la información que se vaya colocando en toda lo que sería la columna que tenemos de información. No sé si queda claro. ¿Te Por mi queda? parte sí queda claro. Gracias, muy amable. Muy bien, miren, voy a compartir ahora el siguiente ejercicio que traigo acá. Vamos a iniciar explicando. Como siempre, el que se encuentra en el aula virtual, para quienes ya lo realizaron, quiero decirles que siempre pues traigo otras formas en las cuales podemos trabajarlo, para que ustedes también puedan visualizar que la docente nos hace referencia a una forma que podemos trabajarlo. Entonces, ya que ustedes ya saben esa forma de poderlo trabajar, yo quiero incluir acá otra forma en la cual podría ser como más fácil o más rápido seleccionar en este caso las acciones de rango que nosotros ya tenemos o que queremos en este caso crear. Si ustedes se fijan acá, miren, nosotros necesitamos el código de clientes y para tener en este caso el código de clientes que lo tenemos en la hoja llamado clientes, nosotros necesitamos toda esta información. Yo lo puedo mandar a traer en este caso como vínculo dentro de la validación que voy a crear acá. Pero si yo en este caso, miren, lo voy a trabajar de esa manera, entonces si ya puedo
automáticamente seleccionar y crear un rango acá, sería mejor irlo haciendo de una sola vez. Entonces acá, miren, al seleccionar, yo le voy a decir en este caso que se llame código guión bajo cliente, cliente, sí. Y en este caso le voy a dar enter. Quiere decir que cuando yo me venga para el código de clientes y vaya a crear en este caso una validación, no va a ser necesario ir a crear una vinculación porque yo ya tengo acá el nombre del rango. Sería cliente, código, perdón. Sería código y un bajo de cliente. Entonces, acá yo voy a dar a aceptar y quiero que se den cuenta que automáticamente me ha aparecido acá para tú. Ahora me está pidiendo el código del artículo, que son estos que se encuentran acá. Vamos nuevamente a trabajar, miren, porque se nos va a hacer más fácil. Código artículo. Ahí está. Y acá debemos de seleccionar todo, irnos en este caso a validación, igual el código artículo. Y vamos a dar aceptar. Quiere decir que acá automáticamente, miren, ya nos va a ir apareciendo los códigos, pero no solamente en lo que corresponde a esta celda, sino que a todas las que yo tengo acá, miren, seleccionar. Voy a ir colocando acá algunos para que ustedes puedan ir viendo acá. Voy a colocar este que sería A4. Voy a colocar A5. Voy a colocar A6. Y vamos a irnos hasta acá. A7. Muy bien. Entonces, acá miren, se nos facilita poder, en este caso, crear lo que sería la validación teniendo ya nuestros rangos guardados. Ahora vamos a ir a buscar el nombre del artículo. Para eso, igualmente, si ustedes vieron ya el video, nos llama a crear siempre una vinculación. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros creamos vinculaciones, porque puede suceder, una de las preguntas que me hacían el día de ayer, yo hago el copiado y creo y de repente la información no es la que yo quiero. Entonces, para que eso no suceda, yo siempre invito a que los rangos, en este caso, pues ya los tengamos creados. Entonces, nos vamos a ir al nombre del cliente y porque ya acá vamos a utilizar la función buscar V, voy a seleccionarlo todo acá, miren, y voy a crear lo que sería mi rango que corresponde a toda esta información que voy a necesitar. Para eso lo voy a nombrar como matriz, guión bajo, coloquémosle en este caso cliente. Sería matriz, guión bajo cliente, voy a dar enter, y entonces ya ahora acá, miren, cuando yo iguale, con lo que en este caso la función buscar V, que dice la teoría que lo que hace es buscarme lo que corresponde a una columna, voy a seleccionar acá lo que sería la celda, que es donde me va a buscar lo que sería el código del cliente para darme el nombre, voy a colocar punto y coma, y entonces acá, mire, ya no voy a crear una vinculación, sino que lo que voy a hacer es mandar a llamar mi matriz con el nombre que le he dado. Para eso voy a colocar acá matriz cliente. Si ustedes ven, la función buscar V tiene algo, que cuando nosotros ya tenemos un rango guardado y hemos colocado las primeras letras del nombre, él automáticamente nos hace la búsqueda. Entonces acá voy a darle doble clic para que se coloque exactamente el rango que he guardado. Voy a colocar punto y coma y si ustedes se dieron cuenta, el nombre lo tenemos en la columna número 2. ¿Por qué columna número 2? Porque recuérdense que en la matriz que nosotros tenemos, él va a ir a buscar cada uno
de la numeración que inicia mi columna. La información puede estar desde la columna D, pero eso para mí es caso omiso. Si comienza desde ahí, ese sería, en este caso, columna 1, después 2, 3 y así sucesivamente. Y acá, miren, tengo lo que nos decía la teoría. Saber cuándo voy a colocar verdadero y cuándo voy a colocar falso. En este caso, para nuestros ejercicios, vamos a utilizar falso porque nosotros necesitamos una coincidencia exacta. ¿Cuándo puede ser verdadero? Cuando sea un rango. Por ejemplo, nosotros tenemos lo que serían valores que las personas han juntado en puntos. Pero entonces, si ella tiene de 100 a 500 puntos, entonces eso le corresponde, por ejemplo, un premio. Si ella tiene de 501, por ejemplo, a 1000, le corresponde otro premio. Esos tienen que ser coincidencias, porque entonces ahí Excel va a ir a buscarme del rango que yo he colocado la coincidencia para darme, en este caso, el resultado que yo quiero. Pero en este momento tenemos falso, que en este caso sería 0. Voy a cerrar lo que sería mi paréntesis y al darle Enter, vean que al colocar el primer cliente me aparece automáticamente acá. Ustedes se pueden dar cuenta que Fede es un NICE, que es un nombre que se encuentra acá. Acá está 1000. Y si yo, por ejemplo, le voy a buscar otro, ahí está, miren, C8, David Alberto, que es el que se encuentra acá. Y así sucesivamente voy en este caso realizando lo que sería la. Ahora bien, miren, nosotros tenemos ahora que buscar el nombre del artículo. Para eso, nuevamente voy a hacer la misma acción. Voy a seleccionar y en este caso vamos a colocarle acá. Dígame, Mónica. Disculpe, ¿podemos volver a hacer lo del código de cliente? Es que cuando lo pongo, solo me dice otra vez código de cliente, pero no me despega los códigos. Ahorita, permítanme, solo quiero bajar esto que, ahí está. Acá, con el nombre del cliente, nosotros lo que acabamos de hacer es crear primero lo que es nuestro rango. Yo lo nombré como matriz de cliente, o sea que sería toda esta información, no solamente esta, sino que él va a buscar exactamente todo, el rango completo, es el que nosotros vamos a nombrar. Cuando nosotros ya tenemos guardado, al crear acá lo que sería la función buscar V, primero seleccionamos la celda, que en este caso sería nuestro valor buscado. Después, para no mandar a llamar como vínculo nuestra matriz, hemos colocado el nombre que le colocamos a nuestro rango. Después, ¿por qué número 2? Porque si ustedes se fijan, nuevamente, miren, columna 1 y columna 2, a la que hace referencia dónde se encuentra el nombre. Entonces acá es por eso que hemos colocado 2 y coloqué 0 porque esa información es exacta. No sé si ahora queda claro. Sí, gracias. Muy bien. Entonces, les mencionaba que ahora vamos a crear un rango, pero lo vamos a hacer con lo que sería artículo. Entonces, vamos a colocarle acá un nombre. Le voy a colocar nombre. Artículo. Lo hacemos de este nombre. Entonces, ya que tenemos ahí, lo vamos a hacer acá. Quiero que se fijen, por favor, en algo. En el video, ustedes se dieron cuenta de que lo que se hace es crear una vinculación. Está bien, yo puedo crear la vinculación, pero ahí hay una acción que cuando yo desplazo para abajo, no me da. Porque va corriendo las celdas que se encuentran acá. Porque he creado una vinculación. Si yo empiezo a arrastrar para abajo, entonces empieza a hacer esto, miren. Y empieza a hacer esto de la selección que estoy haciendo. Y empieza a hacer esto. Y entonces empieza a bajar. Entonces ustedes siempre tienen que buscar que cuando están ejecutando o realizando una acción, que le dé de una sola vez. Y entonces si rango es el que nos ayuda a poderlo hacer más fácil,
Entonces, ese es el que vamos a utilizar. Entonces, acá, miren, vamos a igualar. Voy a colocar en este caso siempre la función buscar V. Y acá, nuevamente, voy a seleccionar el código de artículo. Cuando nosotros tenemos acá, vamos a mandar a llamar nuestra matriz, que sería nombre. Ya me aparece acá de artículo. Voy a colocar punto y coma. Y si no me equivoco, el nombre de artículo está en la columna número 2. Y acá voy a colocar nuevamente punto y coma y vamos a colocar C, porque esta coincidencia es exacta. Voy a cerrar en este caso acá, miren, y al darle Enter, automáticamente aparece lo que sería la información sobre el nombre del artículo que yo quiero. 001, acá está, computado. Entonces, si yo desplazo hacia abajo con los códigos que ya tengo acá, no voy a tener ningún error. ¿Por qué? Porque al principio ya hice algo que debo de hacer, crear un rango. Y así nos evitamos de colocar absolutas las celdas y estar viendo primero que no lo hice bien y estar buscando que debo de colocar lo absoluto. Entonces, mejor coloco el nombre del rango, que ya sabemos que Excel internamente lo que está creando es absoluto este rango que yo tengo. Y entonces, miren, con eso nosotros sustituimos el colocar absoluto la selección de rango. Dígame, Javier. Entonces, me perdí un poquito, pero quiere decir que al final le puso que era verdadero, ya no falso. No, es cero. Cero es exacto. Si hubiera sido verdadero, tendría que haber sido 1. Cuando nosotros estamos utilizando la función V, tenemos 0 y 1. 0 significa exacto y 1 significa verdadero. Si yo tengo verdadero, es que él va a ir a buscar ese valor entre un rango. Pero cuando es exacto, exactamente, valga la redundancia, va a ir a buscar esa celda. Si ustedes ven, acá dice 0. Bueno, gracias. Con gusto. Muy bien, entonces, ¿está quedando claro hasta acá lo que les estoy explicando? ¿O tienen alguna pregunta? Sí, claro. Muy bien, claro. Fíjense ahora, miren, me voy a ir rápido acá. Voy nuevamente, a colocar la función buscar V. Voy a seleccionar nuevamente esta celda, punto y coma. Volvemos nuevamente a colocar el nombre de artículo. Vamos a colocar punto y coma. En este caso vamos a ir a indicar la columna que sería el número 5 y punto y coma nuevamente 0, que es falso y que la coincidencia en este caso va a ser exacta. Entonces ya tenemos acá. Igualmente al desplazar hasta donde nosotros tenemos, en este caso ya los códigos de artículo me va apareciendo en este caso ya automáticamente la información. Porque si ustedes se dan cuenta, acá hay una multiplicación. Y entonces nosotros tenemos ya acá, mire, lo que sería nuestro total. Es así como nosotros podemos trabajar, por ejemplo, la función buscar V. Una de las formas que les estoy enseñando es a colocar el nombre y no hacerlo como vinculación, porque esta sería otra forma en la cual lo podemos trabajar. ¿Ha quedado claro acá con la finalización del ejercicio de otras formas de poderlo trabajar? Sí. Muy bien. Entonces, permítanme, voy a pasar al ejercicio que les traigo para este día. Este es. Dígame, Alejandro. Solo una consulta. Si un dado caso aumentamos los artículos o los clientes, en ese caso, ¿tendremos que modificar la matriz o automáticamente lo toma? Ahorita le explico. Si, por ejemplo, nosotros estamos en artículos, nosotros llegamos a colocar más información, por ejemplo, voy a colocar acá, miren, ya les iba a explicar esa acción, pero lo voy a hacer acá para que vean. No vaya a ser que el tiempo no nos vaya a alcanzar. Por ejemplo, miren, acá coloqué a 09, coloquémosle, por ejemplo, creo que no hay monitor,
perdonen que lo estoy haciendo acá en mayúscula. Entonces, si yo vengo acá y coloco, por ejemplo, A09, sería el 10, perdón, el 10. Sería 0. 10, perdón. Sí, tiene razón. Sería 10. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, acá, miren, aquí arriba, A010, primero me está diciendo A10, que quizás, no está. No era A10. Sí, pero aún así, quiero que vean acá. No me lo está tomando en cuenta. Y además de eso, miren, me está tirando acá el error. ¿Qué hago para que pueda tener el rango? Y además de eso, yo pueda validar la información que tengo acá. Cuando nosotros tenemos estas acciones, entonces es momento de tener una selección de la información, irme para inicio, en mi caso yo así lo trabajo, también podemos irnos a insertar dándole clic en tablas, pero nosotros acá en la pestaña de inicio del grupo de estilos, nosotros tenemos tablas. Y acá automáticamente le podemos dar el estilo que nosotros queramos. Entonces, Excel está tomando en cuenta esta información que yo tengo acá. Le voy a indicar que las tablas tienen encabezado y quiero que se den cuenta que automáticamente acá, perdón, voy a colocar acá columna negra. Automáticamente acá, al ir seleccionando, en este caso, la información que tengo, déjeme que no me dio acá. La información que yo tengo acá, ya ahora ya lo tengo como rango. Entonces, me voy a ir acá, miren, para factura. Voy a crear, en este caso acá, déjenme, permítanme, voy a crear el A11, aquí. Vamos a crear acá. Ahí. Ya tengo en este caso lo que sería esta información en lo que corresponde cada uno de los rangos que yo tengo. Entonces, acá, miren, si ustedes se fijan acá con el rango que tengo, tengo A09. Vamos a ver acá. Tengo hasta A09. Yo necesito en este caso lo que sería mi validación. Pero acá miren, hay un detalle. Si ustedes se fijan, la validación que yo tengo del rango que se encuentra acá, si yo me voy en este caso a fórmula, no lo tengo con la coincidencia de esto. Para que pueda trabajarlo de esta manera, le voy a poner acá ahora, miren, código, -1. Y ahora que tengo acá, voy a crearlo rápidamente con lo que sería esta validación. Código -1. ¿Qué pasó? Lista. No me está tomando en cuenta, perdón. Ahorita lo soluciono. Voy a tener que quitar este. Y ahorita lo arreglamos. No se preocupe. Lo digo. Hoy sí. Entonces, si ustedes se fijan, miren, acá, ya en este caso, ya creé lo que sería para lo que es artículos. Ya no es un rango normal, sino que ya es un rango de tabla. Entonces ahora, si yo busco, por ejemplo, acá. Uy, ¿qué pasó? No me lo agarró. Permítame que no me lo agarre. Código -1. Vamos a ver ahora. No me lo agarro, permítame. No sé por qué no me quiere agarrar. Permítame, ahorita voy a hacer un solo.
No me lo quiere agarrar la manita. Pues sí, ahí está. Entonces, si ustedes ven, acá automáticamente ya lo que corresponde a 11, que es lo que me estaban consultando, ahí se encuentra ya mi. Coloco a 10, si ustedes ven, acá ya no hice ningún cambio, sino que ya cuando nosotros tenemos rangos en los cuales ya no pertenece a un cuadro normal que nosotros hemos trabajado, sino que ahora depende, en este caso, de la información que tenemos como selección de lo que conforma una tabla de Excel, automáticamente yo voy colocando acá y vean, por favor, que ya va apareciendo. Si yo colocar en este caso más información, automáticamente se va creando, en este caso, el rango de la selección que yo voy, en este caso, trabajando. Dígame, Alejandro. En ese caso, se podría, cuando se hace la validación de datos, se podría agarrar todo a una hoja, digamos, si vamos, uno puede pensar, bueno, van a ser 100 clientes, van a ser tantos artículos, se podría agarrar todo ese rango, aunque no tuviéramos los datos. Aunque no tenga los datos, exactamente. Y así automáticamente, usted lo único que hace es que va construyendo cuando ya va colocando la información y en la validación que usted crea, va quedando ya esa información. Acuérdese que él lo que va haciendo es actualizándose sobre la información que va quedando ahí. Por eso es bueno cuando nosotros lo guardamos, en este caso como rango, porque al sustituir, al eliminarlos y cambiarlos en este caso con otra información, esta validación siempre queda ahí. Excelente, gracias. Con gusto. Ahora bien, miren, vamos a irnos a este ejercicio. Yo creo que para este día voy a enseñarles acá dos más que traí. Nosotros tenemos acá los puntos y dice acá la información que tengo que para sacar los puntos de partido serían partidos ganados por 3 más partidos empatados. Los que saben de fútbol saben que así es en este caso para obtener los puntos. Entonces me voy a ir a partido ganado. Lo voy a multiplicar por 3 y en este caso lo voy a sumar por los partidos empatados. Yo tengo ya acá, miren el resultado que quiero. Voy a crear en esta hoja para obtener en este caso, porque lo que quiero es que me indique. Pónganse a imaginar que no es este cuadro pequeño, sino que es una información bastante grande. Entonces, yo lo que quiero es especificar en una celda que me vaya dando la información que quiero y así poderla visualizar mejor. Entonces, me voy a ir acá, miren, a una validación de lista que corresponde a esta información que tengo acá. Cuando ya he validado, quiero que se den cuenta que automáticamente me aparece acá el nombre de lo que sería la lista que he seleccionado. Ahora bien, yo necesito acá ir a llamar estos puntos. Para mandar a llamar esos puntos, yo voy a igualar. Voy a colocar en este caso la función buscar V y acá voy a seleccionar esta celda porque depende de la lista que tengo. Voy a colocar punto y coma y voy a trabajar con el rango que tengo acá. Cuando yo tengo ya seleccionado lo que corresponde a mi rango, voy a colocar punto y coma y en este caso me pide el indicador de columna. Si ustedes ven los puntos, está en la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a colocar acá 8 y esta coincidencia que él va a hacer, en este caso va a ser falsa, porque va a ser exacta. Cuando yo cierre acá, quiero que ustedes vean que automáticamente yo tengo los puntos. Ahora me está pidiendo cuál es la diferencia de goles. Dicen en la información que busqué, que la diferencia de goles en este caso serían los goles a favor menos los goles en contra. Entonces, para poder crear acá esta información que tengo separada en celdas, voy a crear una anidación y además de crear la anidación voy a colocar en este caso un operador aritmético que sería red.
Entonces, para hacer eso, miren, voy a igualar, voy a utilizar la función buscar V. Nuevamente voy a seleccionar la celda que es la que tengo como destino y en una validación en la cual automáticamente cambie, me va a cambiar puntos y diferencia de gol. Voy a colocar punto y coma acá y voy a nuevamente a seleccionar acá todo. Voy a colocar punto y coma y los goles a favor, ¿en qué columna se encuentra? Ajá. 6. Se encuentran en la columna número 6. Entonces vean acá, voy a colocar 6, punto y coma, y en este caso va a ser exacto. Voy a cerrar en este caso mi paréntesis y acá, miren, vamos a colocar un menos. Y nuevamente, miren, voy a colocar buscar V. En este caso, nuevamente voy a seleccionar esta celda, punto y coma. Vuelvo nuevamente a agarrar mi matriz, punto y coma. Y ahora, miren, si está en la columna 6, esta sería número 7. Coloco punto y coma y en este caso coloco 0, cierro mi paréntesis y acá tengo 21. ¿Cómo saber si eso es verdad? Voy a hacer la resta de este con este para que ustedes vean que acá está. Lo pude haber trabajado de otra forma, buscar V e ir a agarrar en este caso esta celda, sí. Pero si ustedes ven, no es una celda que me han dado. Entonces, cuando ustedes no tengan columna de información para colocarlo e ir a obtener el resultado con la función buscar V simple, podemos en este caso realizarlo con lo que sería una resta, una suma, una multiplicación sobre los valores que tenemos ahí y automáticamente, miren, nos está dando la coincidencia que nosotros queremos. Ahí podemos ver hasta el último, podemos ver en este caso Mallorca, Valencia, en este caso Sevilla y estamos obteniendo el resultado que nosotros queremos. ¿Queda claro cómo poder trabajar la función buscar V, trabajándolo en este caso con una validación de lista y obteniendo nuestro resultado? Sí. Gracias. ¿Para los demás ha quedado claro? Sí. Gracias. Muy bien. Los que estuvieron conmigo en este intermedio, les vuelvo a repetir, ya ustedes ya saben cómo poder trabajar una validación anidada y en este caso trabajarlo como lista. Ahora quería enseñárselo a los que se encuentran conmigo acá en Excel avanzado, que son nuevos, para que vean otra forma en la cual podemos utilizar la función buscar V, en la cual nosotros teniendo dos celdas diferentes podemos anidar y que a la vez estamos obteniendo lo que sería un resultado. Puede suceder que esta información no la quieran acá, sino que la necesiten en otra hoja. Igualmente, esa acción la pueden hacer para que les salga más fácil, igual, ¿verdad? Debemos de guardar esa información como rango, porque eso nos permite para que si nosotros quisiéramos desplazarnos hacia abajo, no va a haber ningún problema. No vamos a tener problemas que tenemos que poner absoluta el rango para que nos dé, sino que automáticamente, mire, nosotros estamos obteniendo el resultado que nosotros queremos. Muy bien, voy a pasar al siguiente ejercicio. Quiero que se fijen, por favor, acá. Ah, claro, claro, podríamos ocuparlo de esa manera. Así es, Javier. Ya ven, qué bueno que ustedes ya con lo que les estamos enseñando, ustedes están abriendo otras formas de poderlo hacer. Créanme que cuando yo veo el tema que vamos a trabajar este día, empiezo a buscar todos los métodos en los cuales se puede utilizar. Créanme que sí trato de poder de explicarles no solamente lo que se encuentra en el aula virtual, sino que lo que yo he podido trabajar, lo que me han enseñado cómo poderlo hacer y poderlo poner acá en práctica con ejercicios. Ustedes superan el libro que tengo de montones de ejercicios en los cuales de ahí voy agarrando para poderles explicar de la mejor manera y que ustedes vayan comprendiendo las diferentes formas.
pero sí es Javier, también podríamos hacer una anidación. Y ya les voy a enseñar otra forma de poder crear esa anidación. Si nos alcanza el tiempo, si no, mañana lo vamos a ver. Fíjense acá, miren. Ahora quiero que se fijen que yo tengo esta matriz de información. Esta matriz de información en el Excel intermedio ya lo habíamos trabajado. Tenía un cuadro acá arriba y realizábamos la acción de función bucal. Pero ahora, miren, me llevé esa información para acá. Me la llevé para una hoja diferente para poderles seguir explicando la mejor manera en la cual nosotros podemos, en este caso, tener la selección de datos cuando nosotros queremos tener esa información en otra hoja. Ya se los enseñé en una misma hoja con el primer ejercicio. Ahora quiero enseñárselos teniendo en hojas diferentes. Entonces, teniendo esta información acá, miren, es importante primero realizar lo que sería la selección de datos y nombrarlo. Por ejemplo, podemos colocar acá lo que sería el nombre de código. Coloquémosle acá código, coloquémosle un guión bajo y ¿cómo lo nombramos? Código y, bueno, coloquémosle acá tabla, para que sea código de tabla. Y entonces acá voy a dar un enter. Estando acá, miren, me voy a ir para validación, le voy a decir que quiero de lista, igual el código que un bajo de tabla. Y voy a dar aceptar. Y entonces ya tengo acá cada uno de los códigos. Recuérdense que ya habíamos realizado un ejercicio en el cual estábamos guardando lo que sería el código, entonces no podemos volverlo a guardar con el mismo nombre. Entonces acá ya tenemos acá lo que sería la información que quiero. Solo déjenme acá centrar para que vaya saliendo la información. Yo quiero un color rojo. Muy bien, acá automáticamente, si ustedes se fijan, me está saliendo cada uno de los códigos que quieren. Ahora van a ver en este caso una diferencia. Muy bien, miren, ya tengo acá lo que sería la validación. Ahora bien, me está pidiendo que yo busque sobre este código el nombre, la dirección, el sueldo y en este caso el año. Pero yo necesito que cuando yo no haya creado o ya tenga creado acá la función buscar V y no haya colocado ningún código como apareció en el ejercicio que les enseñé de primero que me tiró un error porque no había colocado código, ahora sí quiero arreglar ese error. Entonces, antes de poder en este caso colocar la función que sería buscar V, lo primero que vamos a hacer es ir a crear lo que sería para nuestra tabla que se encuentra acá. Perdón, voy a eliminar esto porque ya había igualado. Para nuestra tabla que tenemos acá, seleccionarla todo y le vamos a poner, por ejemplo, buscar, pongámosle así, a esta tabla. Y vamos a darle en este caso acá. Ahora sí, miren, voy a igualar. Voy a colocar en este caso lo que sería la función buscar V, pero antes de eso vamos a colocar la función diError, porque esta es la que me va a ayudar al final que no aparezca acá si no he colocado lo que sería un código. Es importante en este caso trabajar lo que sería esta acción. Entonces fíjense acá, miren, ya tengo acá lo que sería la función si punto error. Entonces ahora vamos a seleccionar esta celda, en este caso punto y coma, vamos a nombrar la matriz, ¿cómo fue que la nombramos? Buscar V. Buscar V, entonces acá se encuentra, miren, buscar V, voy a colocar punto y coma, y en este caso, ¿cuál sería la columna donde se encuentra el nombre? Si me recuerdo, sería la columna 2. Y acá voy a colocar punto y coma donde va a ser exacto. Voy a cerrar mi paréntesis, voy a colocar punto y coma y ahora no voy a colocar en este caso ninguna información, sino que lo voy a decir que me lo deje la celda vacía.
quiero que se den cuenta que automáticamente yo ya tengo acá mi validación, pero voy a hacer algo adicional, miren. Voy a seleccionar esta celda y la voy a volver absoluta. ¿Por qué? Porque voy a arrastrar para acá. Fíjense lo que estoy haciendo acá. He arrastrado para que yo voy a buscar acá mi código y acá miren, vamos a visualizar. Dirección la tengo en la 3, 4 y 5. Entonces acá voy a colocar 3 para hacer el cambio rápidamente. Sería acá 4 y sería acá en este caso 5. Voy a hacer otro cambio, sí, ¿verdad? Sería 1, 2, 3, 4, perdón, sería 5 y 6. Entonces acá sería 5 y acá sería en este caso 6. Voy a hacer otro cambio que podemos hacer. Primero le voy a colocar acá contabilidad. Y acá, recuérdense que ese código, ya les había dicho, ese número que aparece es una fecha, solo que no la tira, pero acá sí puedo hacer esto, miren. Puede suceder que cuando ya tenga mi tabla acá, no necesite colocar lo que sería una fecha corta, sino que mi jefe me está pidiendo que cuando aparezca acá la información que me está requiriendo en la tabla, me quiere que aparezca fecha larga. Entonces, esta es una manera en la cual, miren, nosotros podemos ir colocando y automáticamente van apareciendo sin cometer ningún error sobre toda la información que tengo acá. No sé si queda claro esta otra forma de poder trabajar la función buscar V. Sí. ¿Y para todos sí. ha quedado claro? Sí. Sí. ¿Sí, dígame? Sí, sí. Ah, muy bien. Gracias. Entonces, vean, por favor, esta sería otra forma en la cual nosotros podemos utilizar la función buscar V. Y además de eso, miren, podemos colocar siempre la función sí-error. Ya no la quiero trabajar teniendo información acá, sino que me aparezca en este caso que era una de las acciones que no les había enseñado. Utilizarle en este caso acá en blanco. Y así, si nosotros no colocamos acá la información, automáticamente en este caso va a aparecer. Fíjense ahora, miren, teniendo mi tabla en este caso acá normal y yo quiero ir colocando más información, nosotros teniendo esta tabla, ya ustedes ya saben esta acción que voy a trabajar en este momento. Lo primero que voy a hacer es borrar el formato que tengo. Esto, miren, es importante cuando nosotros vamos a crear tablas de Excel, quitar los formatos que ya tenemos. Para eso, miren, me voy a ir acá nuevamente a dar formato de tabla y voy a trabajar con una de las que se encuentran acá. Le voy a dar en este caso Enter, mis tablas tienen encabezados y voy a dar aceptar. Automáticamente yo tengo ya acá mi tabla que me ha generado Excel. No necesito en este caso lo que sería mis filtros. ¿Alguien me podría decir cuál es la manera en la cual puedo quitar el filtro con combinaciones de teclas? A ver si se recuerda. Control-Shift-L. Exacto. Esta combinación me ayuda, miren, fácilmente a poder colocar lo que sería el quitar nuestros filtros cuando nosotros no los necesitamos. Ahí está. Muy bien. Y si los necesito, ingeniera, ¿cómo los activo con las teclas? Nuevamente, la misma. Control Shift L. Ok, gracias. Control Shift L le ayuda a quitar y a poner. Gracias, gracias. Con gusto. Muy bien. Si ustedes ven, miren, ya acá la tabla ha realizado un cambio. Yo acá vuelvo nuevamente a colocar y tengo la información. Pero cuando ustedes requieran, como decía el compañero, colocar más información, nosotros, cuando ya tenemos tabla de Excel, sucede esto, que yo puedo ampliar
colocando hasta cuál fila necesito llegar. Tener, por ejemplo, acá, miren, un código adicional 121. Y en este caso, miren, colocar, por ejemplo, miren, voy a colocar acá. Octava calle, por ejemplo. Automáticamente me va tomando en cuenta la información que yo quiero acá. Puedo ir, en este caso, colocando la información, pero teniendo mi tabla guardada, así como lo acabamos de hacer en este momento, Excel automáticamente lo va a reconocer. Perdón, no, el tiempo ya se me fue. Siempre les digo que voy a terminar antes. Muy bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Pasen todos feliz noche. Mañana continúo explicándoles los demás ejercicios que les traía este día. Feliz noche para gracias. Todos. Gracias, Ingeniera. Buenas noches.